4. Los platos acertados. Intratable, Francisca Crovetto, 46, y le deja una tarea cada vez más cuesta arriba para Gabriela Rodríguez de México. La mano muy firme para Crovetto. En todo caso, Rodríguez hasta aquí peleando durísimo por el oro, ya embolsado además su clasificación en los Juegos Olímpicos. Veamos. Me parece que fue solamente un acierto. Cumple 43 contra 46 de Crovetto. Ahí sí, los dos. 46 a 45. Tiene que sumarle los dos más que acertó la mexicana. Está un poco tardío el marcador y eso es lo que reclamaba la propia gente. La pizarra reclamaban. Ahí se actualizó. Falló el segundo, creo, esto. 47, creo, esto, sí. Estamos igualados. ¿Cómo comenzó todo esto? Entre Crovetto y Rodríguez no se han dado tregua. La mexicana quiere el oro. La chilena Crovetto también. Aquí estamos acompañándola a través de Chilevisión. Es Santiago 2023, junto a Rodrigo Vera, junto a Patricia Venegas. Los dos platos para Francisca Crovetto, sumando sus dos primeros intentos, va a llegar a 49, ahí está. Falló. 50, se va a quedar en 50. Se va a quedar en 50. Gabriela Rodríguez tiene 4 tiros por delante. Impecable con los dos primeros, a tan solo uno de igualar a Crovetto. Falló. Patricia, Patricia, ¿se está comiendo la uña, Patricia? ¿Qué pasa? Oye, nerviosismo, tal como muchas personas que están escribiendo en redes sociales, contando ahí que están atentos a esta transmisión. Ustedes, porque algunos aquí nos cuentan que ni conocían, no sabían mucho del tiro skit, pero que van a estar muy entusiasmados, siguiendo atentos el desarrollo de la participación de Francisca Crovetto. ¿Listo? Ahora en adelante, nada puede fallar, ni en Rodríguez ni en Crovetto. El turno para la Panchi. Impecable con los dos, Francisca Crovetto. Queda con 52. Turno para la mexicana. Estamos en el shoot-off. Claro. Esto es muere, muere. Sí, pues era 50 platos. Llegan los dos igualados en 50. Yeah. Entonces aquí... Y ahora es muere, muere. Muere, muere, muere. No hay cabida para el error. Ni en Rodríguez ni en Crovetto. Vamos a ver qué sucede. Tómate el tiempo que quieras, Crovetto. Vamos. Este shoot-off, esta eliminación. Toda la presión ahora
Para la mexicana Gabriela Rodríguez. Si falla uno, y si falla dos, mejor. ¡Falló uno! Sí, señoras y señores, falló Gabriela Rodríguez y podemos decir con absoluta alegría. Tenemos oro. Excelente. Tenemos el primer oro panamericano en Santiago 2023 y es para esa mujer. ¡Ay, oh, qué genial! Crobeto, ya clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, la alegría es completa. Esta mañana tuvimos plata en el maratón, tuvimos bronce en la contrarreloj femenina y ahora oro, Francisca Crobeto en el medallero. Ya Chile comienza a estar en el top 10 y superar a los rivales. Gran, gran participación de Francisca Crobeto. Puño firme, el oro chileno, por fin en esta mañana de domingo aquí en Chilevisión. Tremendamente merecido para una deportista que el año 2011, siendo muy joven, se encarama en los Juegos Sudamericanos de Medellín y empieza a construir una carrera que la lleva incluso a los Juegos Olímpicos un año después y que después ha batallado además en Panamericanos y ha sido de manera permanente no solo importante para el deporte nacional, sino también en la comunidad, en la voz de los deportistas chilenos. ¡Qué buena! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Y quien además le tocó enfrentar momentos bien duros en el año 2016 tras los Juegos Olímpicos, pensó incluso en dejar el tiro siguiente, en no continuar. Se cuestionó muchas cosas, decía ella, después de Río, sin embargo, optó por continuar y ya lo había comentado que llegaba a esta competencia mucho más madura, mucho más tranquila, con control mental, y eso lo pudimos ver, lo pudimos apreciar. Y qué privilegio para todos los que estuvieron ahí siguiendo y acompañando cada segundo de la presentación de Francisca Crobeto. México siempre ha sido una potencia en el tiro esquí, por algo, entre otros, Vázquez Raña fue campeón panamericano de tiro, pero esa mujer, Francisca Crobeto, levanta a toda la gente en el polígono de Pudahuel y levanta a los 18 millones de chilenos a través de Chilevisión porque es el primer oro panamericano. Eso, bien, 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 bien. A Catalina Vidaurre con plata y a Martín Vidaurre también con plata. Ahí está. Qué buena, excelente. Solayaron, es con toda su ley, en 50 platos y en el shooter off, la merecida campeona de este final de tiros kit. Ahí se acerca también Miguel Ángel Mujica del Comité Olímpico y toda la gente que ha estado alrededor de esta tremenda exponente chilena que de verdad nos va a seguir dando satisfacciones. Y también en los Juegos Olímpicos 2024, donde ya estamos con Chilevisión listos, preparados. Ahí está su marido. Se casó el año pasado, ¿eh? Sí, se casó hace poco Francisca Crobeto. Vive ahí en Ñuñoa, Ñuñoína, pero tiene que pasar buena parte del año viajando. Ha estado en Italia en el último tiempo en la preparación antes de llegar a los Juegos Panamericanos. Y qué importante para ella poder validar todo lo que ha recorrido en este camino en nuestro país. Poder transformarse además en el primer oro chileno. Recordemos que medallas se empezaron a entregar recién desde la jornada del día sábado. Así que ha pasado apenas dos días y Chile ya tiene su primera medalla de oro, aventurando que ojalá vengan grandes Juegos Panamericanos para nuestro país. Comenzamos a cerrar con esta alegría, ese oro de Francisca Crobeto. Este punto de partida ya viene contigo, Panamericano Santiago 2023. Ha sido un agrado compartir con ustedes. Los dejo con Rodrigo Vera, con Patricia Venegas, Carlos Chiapacase, bueno, todo el equipo, la Javiera Naranjo, Juanito Vera, que está allí en el tiro también y que va a tener obviamente la reacción de Francisca Crobeto. Ha sido un agrado, un placer. Me voy con una plata, un bronce y un oro que costó, vaya que costó, pero lo otorgó Francisca Crobeto. Seguimos aquí en Chilevisión, más prendidos que nunca en Santiago 2023.